Existen lugares donde florecen diversas variedades de orquídeas, tales como en Machu Picchu, y otros lugares, por citar algunos, el bosque nublado Amaru, situado en la región Huancavelica, se diferencia de todos los existentes por tener la más grande biodiversidad de especies, muchas de ellas nunca vistas, razón por la cual hoy este lugar está en los ojos de la ciencia. Esta maravilla natural y potencialmente zona turística tiene una extensión de más de 5.000 hectáreas y se ubica en el distrito de Huachocolpa, provincia de Tayacaja. En su territorio concentra alrededor de 204 especies identificadas y 100 por registrar. De todas destacan algunas variedades que han salido a la palestra por tener características únicas y jamás imaginadas, como la denominada bandera peruana, por llevar los colores de nuestros símbolos patrios, y la orquídea que tiene la caña más larga, la misma que alcanza 14 metros de longitud, para recién florecer en la parte más alta. Entonces, la importancia del bosque Amaru radica en su diversidad en general, biológica, y en especial en su diversidad de orquídeas. ¿Cuál es la diversidad de orquídeas que encontramos acá y cuántas variedades podemos tener? Se han encontrado más de 200 especies y una lista actual está adicionando 100 especies más. ¿No? Imagínense, más de 300 especies para la zona. Es muy interesante esto en cuanto a la posibilidad de aprovechar el recurso, como un recurso, ¿no? Entonces el bosque Amaru es a su vez un área de alta diversidad, pero también es un recurso que puede ser usado por las comunidades. ¿En qué podría aprovechar este distrito de Huachocolpa, los pobladores, esta diversidad que tienen acá? En múltiples formas. La primera es el ecoturismo. La otra es el turismo científico. Hay gente que quiere venir a hacer investigación. El otro es el turismo vivencial. Es en la parte de turismo. En la parte de producción de plantas, producción de orquídeas, por ejemplo, ¿no? Producción de bromelias. Por todas estas y otras bondades naturales y turísticas, el gobierno regional de Huancavelica busca convertirlo en área de conservación regional y área protegida. La finalidad es impulsar no solo el turismo, sino proteger la flora, fauna y vida existente en el lugar, además de promover las denominadas estaciones biológicas para preservar las variedades que adornan este importante atractivo. Toda vez que vengo siempre encontramos una especie que no se conoce. Entonces el bosque va a dar siempre estas sorpresas porque en realidad nosotros no hemos estudiado exhaustivamente todo. Y en una misma salida de campo no pueden estar todas en floración. Es necesario venir varias veces de tal manera que eso permite ver qué otras especies están. Y es así, toda vez que venimos encontramos una que no se conoce. De esa manera es lo que se están descubriendo especies nuevas año tras año. El gobernador regional Maciste Díaz Abad manifestó que el solo hecho de declarar el bosque de área de conservación regional significará un gran impacto para la economía de los pobladores de Huachocolpa y de la región. Inclusive permitirá contar con guardabosques cuya presencia ayudará a preservar la diversidad genética de orquídeas, caracterizadas por su tamaño, color y forma. En estas labores, el gobierno regional cuenta con el respaldo del Ministerio del Ambiente a través del Servicio de Área Protegida del Ministerio de Ambiente. Es importante tener en cuenta que Huancavelica es la única región del país que no tiene área de conservación ni área protegida. Promocionar, divulgar para la conservación de este bosque, bosque de orquídeas, bosque de neblinas. Tenemos cantidad de orquídeas, no solamente orquídeas, sino hemos visto ayer a bosque de helechos gigantes. Como que eso a veces pasamos y ¿qué es esto? Ah, una planta. Pero hay estudiosos, como un científico Kenneth Young, que vino por esta zona y pues quieren, como él, hay muchos que se dedican a la investigación de helechos gigantes, exclusivo de helechos gigantes. Eso lo tenemos aquí también en Amaru, no solamente son orquídeas, pero también aparte de ello también tenemos otras plantas. Y como habíamos visto desde que empezamos a caminar, hierbas aromáticas, plantas medicinales, que es impresionante, como que puede tener subidas y bajadas y de repente un poco agreste la zona, pero todo eso te olvidas. Tras varios intentos de llegar al lugar, el 11 de febrero de 1999, se concentró la primera expedición científica hacia el bosque Amaru. Estuvo integrada por los biólogos Marco León Martínez y Benjamín Collantes Mesa,
Los ingenieros forestales Reden Suárez González, Gisela Alegría Toscano y Francisco Tueros, quedando impactados por las novedades y la gran diversidad de especies. Ese año se hicieron 3 exploraciones científicas, abarcando también los meses de sequía para tener un panorama completo de la floración de las especies en Amaru. Luego se incorporó al equipo de investigación el biólogo Reinaldo Álvarez Grillo. Las investigaciones continuaron, incluso comprendieron los bosques de Chihuana. El área de conservación regional se delimita en este caso alrededor de 5.000 hectáreas, donde se debe conservar toda la biodiversidad existente, ¿no? Aparte de las orquídeas, hay aves, también tenemos insectos y una biodiversidad enorme de insectos también, ¿no? Y es un ecosistema muy frágil, debemos de conservarlo, no debería de ingresar mucha gente que no tiene conocimiento o a depredar, ¿no? Los bosques, hemos encontrado también espacios donde han quemado el bosquecito, ¿no? Cuando ya se declare área de conservación regional, vamos a tener que tener acá guardaparques o guardabosques, ¿no? Entonces eso va a evitar que se siga depredando. Los días 1, 2 y 3 de marzo del 2020, una gran delegación encabezados por el gobernador regional Macisté Díaz Abad, los biólogos Benjamín Collantes Mesa y Marco León Martínez, además del ingeniero Gabriel Amaro Alzamora, llegó hasta el bosque. Pero para quienes recorrieron por primera vez, fue toda una hermosa y grata aventura del cual nunca olvidarán. Todos nuestros hermanos compatriotas, nuestros hermanos y hermanas a nivel del Perú, que también hay que dar un valor agregado e importancia a nuestras orquídeas, no solo es Cusco, ¿no? Puesto de que también acá, impulsando el turismo, va a haber un crecimiento económico para nuestras hermanas, para nuestros hermanos campesinos que nosotros también vivimos, existimos en la mapa del Perú, existimos en la mapa de Huancavelica, y Huancavelica es bastante diverso, tiene sus potencialidades como ustedes ven. El distrito de Huachocolpa se ubica en la zona nororiental de Huancavelica, en la provincia de Tayacaja, y al este de la ciudad de Huancayo. Se accede a través de la carretera con un recorrido aproximado de 150 kilómetros partiendo de la ciudad de Huancayo. Huachocolpa, tierra de orquídeas.